Dejamos atrás la paradisíaca y relajada Railly para volver a Onan y planificar nuestros próximos destinos. Cuando estás viajando por el mundo, gran parte del tiempo lo inviertes en organizar traslados, vuelos, hospedajes y bueno, una lista interminable de cosas. Nuestro retorno a Onan, nos hospedamos en la Lisa Hotel por unos $15 la noche para dos personas. La verdad es que fueron muy gentiles con nosotros, sobre todo cuando Guille estuvo enfermo. Así es, quizás nos relajamos demasiado después de Railly y cometimos un pequeño error. Este jugo granizado que parece inofensivo, bueno, a Guille le cayó muy mal, tanto que tuvimos que llamar al doctor. Aquí va un recordatorio esencial, nunca, pero nunca viajen sin seguro. Nosotros usamos Yati y nos ha salvado más de una vez. Después de la atención médica y siguiendo las indicaciones, no grabamos esta parte, pero sí, créannos qué pasó. Decidimos que lo mejor era seguir adelante y dirigirnos a las Islas Pipi. Estamos en la Patagonia tailandesa. De Chiloé, claro. De Puerto Natal. No es Concepción, con el Tropicón, sino. ¿Dónde estamos? Bienvenidos a... ¡Tailandia! Estamos en Tailandia viviendo la época de monzón. Y nos llueve a ratos, y cuando llueve, llueve con todo. Oye, pero fuera de broma, ¿a dónde vamos? A Cofifi. A las Cofifi. Cofifi o Cofifi, como le quieran decir. Las Islas Pipi son ese lugar de ensueño que combina paisajes impresionantes, una rica vida marina y una vibra relajada pero festiva. Es uno de los destinos más populares de Tailandia. El traslado fue en ferry, por unos $15. El viaje en total dura unas 3 horas desde que te recogen en el hotel en Aonan hasta que llegas al muelle de Tonsai en Koh Phi Phi. Este precio incluye el taxi y el ferry. Para hacer las cosas fáciles, te recomendamos usar la página 12Go. Siempre nos ha funcionado perfecto. Si viajan en ferry o speedboat, lleven algo para el mareo. Estos trayectos suelen ser movidos y más de uno lo pasa mal por el movimiento. Al llegar a Pipidón, hay un pequeño impuesto turístico de 20 bahts por persona. Luego nos dirigimos a nuestro hotel, Indigo Hotel, una opción súper económica. No incluye desayuno, pero al menos hay café gratis, hasta el mediodía. Algo es algo. Tiene dos camas separadas. ¿Y por qué preferimos esta? Blanca y pulcra. Tiene camas separadas, pero bueno, eso ya lo hemos solucionado antes. Espacio para las maletas, es importante. Nos dejaron agüita. Tenemos refrigerador, que siempre se lo recomendamos. Si pueden elegir un espacio con refrigerador o con cocina, mucho mejor. Tenemos closet, que se agradece. Parece algo básico, pero no todos los alojamientos tienen closet. Y vamos a ver junto con ustedes el baño. Mira, hay ducha, o sea, hay cortina. Eso no lo veíamos desde... casi que desde Chile. Luego de dejar nuestro equipaje y cambiarnos de ropa, salimos a descubrir la zona. Hoy ya nos estamos quedando en el centro de la isla, tampoco la isla es tan grande. Sí, un sector bastante ruidoso, pero tienes toda la mano. ¿Cómo se llama esta isla? ¿Koh Phi Phi cuánto? Don. Don, muy bien. Es la isla en la que uno se puede alojar. Koh Phi Phi lo componen 3 islas, si no me equivoco. No sé si eran 3 o 2. Creo que son 2, la verdad. 2. Sí. Y donde la mayoría de las personas van de paseo, a bañarse, etc., es la otra isla, que es la que uno no se puede quedar. Y la isla principal está dividida en dos grandes zonas, como dos grandes pulmones. Y el lado derecho es donde van a encontrar la mayoría de los hostels, hoteles. A la izquierda hay, pero muy, muy poquitos. Creo que es una zona más protegida por la naturaleza. ¿Qué nos vamos a pedir hoy día, Arturia? Algo para cuidar la guatita de mi bebé.
Esta vez decidimos darle un descanso al pad thai y nos inclinamos por una pizza. Y aquí va un tip viajero. Aunque suene raro, comer comida chatarra y bien frita puede ser más seguro mientras estás de viaje, sobre todo en zonas exóticas. Tus ensaladas pueden esperar. Oye, está bonito este paseo. Sí, está muy bonito. Las luces siempre le dan como un tono mágico a los lugares. Sí, es verdad. ¿Tapatón? ¿Súper patón? Oye, pero tú también. Oye, dado que la comida anterior, la pizza, estuvo ahí nomás, pedimos unas papitas que no fallan. No fallan. Y mira, por favor, muestra eso, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe. No, yo creo que la mayoría sabe que estas papas se paran, ¿no? Sí. Qué fome que ya no estén ni un lado. Es que ahora los payas son diabólicos. Pero siempre los fue. ¿Sí? Mira, y este claro. Que más me gusta porque no se ve en ningún otro lugar. Es verdad. Esto debe ser la persona que más se entusiasma en ese de Nileno. Le encanta venir. Es demasiado. Oye, entremos a comprar alguna cosita. O vamos por algo. Pero es que mira, hay de todo. Y mira lo barato que es. Bueno, acá igual está más caro que en... ¿Dónde estábamos? En Ahora. Esta estaba 35. Que compramos. Está un poquito más caro, pero sigue siendo barato. Igual de raro que el ketchup esté tan barato. ¿Cierto? ¿Menos de lucas? Sí. Es raro. Las dos cosas que son más raras que esté barato es el ketchup y la Red Bull, que ya la vez pasada ya apareció muy barato. No, pero la Red Bull es una locura. ¿Onda sale más caro de comprarse una Coca-Cola? Sí. Pero será Red Bull de verdad. No, sí. Vaya a ser como el Polo. Claro. Marca Polo. Ni la Red Bull. 15, a son 15. Como 350 pesos. Que la al lado estaba 97. Debe ser la copia de la derecha. Mira la otra, 15 igual. 15 también. O sea, lo único que me hace dudar. Se parece jarabe. Sí. Lo único que me hace pensar que quizás no es una copia es que, ¿te acuerdas que en Kuala Lumpur estaban las papas fritas diferenciadas, las leyes de las que eran hechas en Estados Unidos de las que no? Entonces puede ser que esa sean locales. Exactamente, y la que está más cara. Había. Ah, eso debe ser. Te pensaba en el turista, así como yo. Verdad. Estamos el día solo recorriendo la isla. A ver con qué nos podemos sorprender. El día está más bueno nublado. Calor, el calor no falla. No. Nunca sabemos si va a haber sol o no, pero calor siempre. Sí, está pesado el aire, de hecho. Debe de haber unos 30 grados. Nuestra meta de hoy es recorrer la isla por la mañana y por la tarde visitar el famoso viewpoint. ¡Levanta las patitas! And I knew we would catch up and that we would be the ones left behind. Stories I've been told, they never seem to leave my mind. ¿Te gustó el paseo, guapita? Encima con esta canción ya me iba a poner a llorar. Sí, me gustó mucho. ¿Cómo siempre es la vida acá? Súper tranquila. Sí. Guapita. Oye, guapita, nos fuimos al viewpoint. Ajá. Por allá. Para allá. Nos vamos. ¿Vamos? Vamos. ¿Cómo vamos a llegar? Impecable, ¿no? Impecable, nos vamos a ir con calma, salimos con tiempo. Vamos, temprano iría. Oye, Rigura, está bien pesadita la subida, ¿eh? Sí, y esto que es escalera de cemento, bien hecha. Sí. O sea, la subida de para ver al Batuque. Taza no, de leche. Sí. Taza de leche al lado. Pero ahora estamos empezando. Esta está al nivel de Klinkenbeach. No. No, nunca tanto. A ver, vamos a ir arriba, te voy a preguntar de nuevo. Esto. Está, pero bien pesa. Es que es empinada. Los 5 minutos más eternos. Pero los que nos están viendo son deportistas, así que sí.
Van a llegar, ¿seguro? Pero en 2 minutos. Sí. Si nosotros llegamos, ellos llegan en la mitad del tiempo. Les tienen mucha fe. Allá, mira, fondo. Detrás de la siguiente colina. Viene el otro mirador. Aquí llegamos solo a donde se compra la entrada. Exacto. ¿Cuánto costó? 30 baht, unos 700 pesos chilenos, $1 aprox. Está bien, está bonito el lugar. Está limpio. Cinco minutos más. Estos planetas son los engañadores. No, de aquí para allá, de aquí para adelante está planito. Van llegando. Queda súper poco. Sí. Ya hicieron lo más difícil. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ya no nos creemos eso ya. Solo 230 metros. ¿Cómo te sientes acá? Un privilegiado nuevamente de estar acá. No habíamos tenido la oportunidad de subir al U-Boy, pero qué suerte y es nuestro producto después de mucho esforzarnos, trabajar y ahorrar y poder llegar acá. Me gusta Tailandia en sí, más allá de este mirador que encuentro muy bonito, la vida de Tailandia más me gusta. Más tranquila. Tiene una onda muy parecida a Bali, a ti. Mi primer viewpoint, o sea, oficial viewpoint, porque obviamente hemos ido a miradores y otras cosas. Claro. Pero creo que es mi primer viewpoint, al menos en este viaje. Sí, creo que sí. Creo que sí, ¿cierto? Está bonito. El día estuvo un poco nublado, pero creo que estamos teniendo una vista súper, súper bonita, así que muy agradecida también de poder estar acá. No sé si ustedes han visto la película de Leonardo DiCaprio, La Playa. Espero que sí, si no la han visto, veanla. No es un tremendo peliculón, pero sí te dan esas ganas de viajar. De viajar y conocerlo todo. Playa muy particular que se hace famosa desde entonces. Y justo se encuentra en una de estas islas, que es la isla que se ve al frente. Voy para allá. Justo la que se ve al lado frente, al lado izquierdo. Se encuentra la famosa Maya ahí. Parece que en verdad es una película que a muchas personas le cautiva mucho y que los incita a viajar. A mí me pasa como lo mismo con Into the Wild, como con esa misma ¿verdad? Línea. Con esa misma línea. Mira. Como atrévete a dejarlo todo y descubre y vive que los días van pasando y. Y la vida avanza. La vida avanza. Y la verdad es que las experiencias son las que van quedando. Quería decir algo cortito, pero que es importante, traten de llegar temprano. Yo siempre doy el mismo consejo. Oye, pero, y los fans del que les gusta llegar tarde, si el chileno, mira, el chileno nunca ha llegado temprano, se caracteriza. Como que si le hablamos a los que llegan temprano, no vamos a tener seguidores. De verdad. Llegan a la hora que ustedes quieran. Ideal que lleguen temprano para poder tener la mejor ubicación. Pero bueno. Sí, no, deja cortar, no te quiero cortar la inspiración. No, ya me la corta. Dale una. Tranquilo. No, sí, yo siempre voy a seguir recomendando que lleguen con tiempo a los lugares, para que disfruten el camino también. Como cuando uno anda apurado, no ve como los alrededores. Entonces, obviamente van a tener un mejor lugar si llegan antes, pero pueden subir con calma, hacer pausa, respirar, ir a comprarse algo para tomar. Así que lleguen con tiempo, revisen a qué hora es el atardecer para que suban al menos con una hora de anticipación y así disfruten más. Los dejamos con las imágenes, espero que estén siendo tan bonitas para ustedes como para nosotros. Thank you.
En el próximo capítulo, viaja con nosotros a la playa que inmortalizó Leonardo DiCaprio. No te pierdas Maya Bay.